Amigos, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. En este video quiero compartirles cómo estoy utilizando los pedales que están viendo en este momento. A medida que he estado subiendo los videos, pues algunas personas me han sugerido que pueda compartirles los pedales que utilizo y los sonidos que ustedes escuchan en los videos. ¿Vale? Entonces voy a describirles qué pedales estoy utilizando. Acá podemos ver un buffer. Este buffer es de una empresa colombiana. Se llama Amaya Electronics. Luego vamos con estos pedales que son los JHS. ¿Sí? Este JHS es el Morning Glory. Este es el de Kill. Ambos son sus últimas versiones. Morning Glory 4, versión 4, y esta es la versión 2. Acá tengo los remotos. ¿Qué es esto? Ellos tienen unas funciones extras que más adelante les voy a explicar cómo suena. Luego viene el Full Drive 2 de la marca Fulton. Está un Dunlop Volumen Mini. Acá tenemos el HX Stone de la marca Line 6. Y tenemos este Micro de Disaster Area. Este es un controlador MIDI. También les estaré, a medida que avanza el video, mostrándole cómo los estoy utilizando. ¿Vale? Entonces quisiera decirles cómo estoy ruteando u organizando el cableado dentro de esta pedal board. Estoy entrando por este buffer y el buffer va directo al input de Line 6. Ahora, estos pedales que ustedes ven acá, estos cuatro, los estoy enviando por el loop de efectos. El orden de estos cuatro pedales es el siguiente: Morning Glory, Full Drive 2, el de Kill y por último viene el pedal de volumen. Por el envío, el send, entro al input y el retorno viene el cable que comunica con la salida del pedal de volumen. ¿Vale? Esa es la forma en que organizo estos cuatro pedales a través del loop de efectos del HX Stomp. ¿Vale? Entonces ahora sí les voy a mostrar un poquito cómo suena, sin antes mencionarles lo siguiente. Acá voy a mostrarles algo en el HX Stomp, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, ven unos cuadritos, esos cuadritos son llamados bloques. En el bloque número 1 yo tengo un booster. En el bloque número 2 está activado estos pedales. Si yo no tengo ese loop ahí, si no lo configuro, estos pedales no me van a sonar. Luego sigue una emulación, el tercero es una emulación. Los estoy organizando de izquierda a derecha. Luego viene un delay y una reverb. Este pedal es multifacético, por así decirlo. Lo podemos utilizar de muchas maneras. Esta es la forma que yo uso normalmente. Dependiendo la ocasión o para lo que lo necesite, pues me adapto y lo configuro de distintas maneras. En este caso, estoy utilizando un banco que es de una canción que suelo tocar. Entonces entro, como les decía, por un booster. Aquí ya les voy a probar cómo está sonando. La guitarra que va a sonar es una Fender Telecaster mexicana. Entonces ese es el micrófono del neck. Ahí está sonando con el booster. Si yo desactivo el booster, el booster lo que hace es destacarme más el tono de la guitarra, por así decirlo. Listo. Después de este sigue el loop. ¿Qué pasa si yo desactivo esta función? Si ven que activé el morning y no pasa absolutamente nada, debo configurar el HX para que dentro de la cadena que tiene este pedal, dentro de la cadena de bloques, me pueda reconocer estos pedales, por así decirlo. Yo lo tengo organizado de esa forma, ¿no? Que entro por este, luego viene un booster, luego viene estos cuatro pedales.
Okay, acá voy a mostrarles ya un poquito cómo están sonando ya con estos pedales. Entonces, este Morning Glory yo lo tengo configurado bajito. Es un pedal que me gusta mucho su sonido, por lo que mantiene y respeta mucho el tono de la guitarra. Entonces, sin el Morning Glory, la guitarra suena así. Si lo activo, bueno, ahí lo activé y no estaba activado el loop. ¿Sí ven? Acá ya lo activé y me va a sonar. Me ensucia el sonido de la guitarra un poco. Es si lo tengo configurado. Ahora, aprovecho acá para mencionarles lo que hace el Red Remote. Si ven, el LED se puso color rojo. Lo que me va a hacer es subirle un poco el volumen y también la ganancia o la saturación. Ahora vamos con el full drive. El full drive lo tengo más cargado. Y por último, dentro de los overdrive tengo este que aún sigue más cargado. Sí, este pedal lo tengo aún más cargado. Luego sigue el pedal de volumen dentro de la cadena del loop. Y pues el pedal de volumen lo que hace es pues bajar dependiendo de lo que necesite en alguna presentación o qué sé yo. Listo, voy a seguir con el HX. Acá, si se dan cuenta, voy con el tercer bloque. ¿El tercer bloque qué es? Es un amplificador, es una emulación de un amplificador. Entonces, si yo la quito, no va a estar procesada la señal del booster, que es el primero, ni del loop que está en estos pedales. Entonces, va a sonar de esta manera. Cambia bastante. Si yo activo, por ejemplo, una distorsión. Ya se dan cuenta cómo me ayuda bastante la emulación de ese amplificador, en este caso un Maxtic. Ya ahí cambia bastante de una manera considerable el sonido. Ese pedal también yo lo estoy usando como delays y reverberaciones. En este caso acá tengo un delay a negra. El feedback está algo largo. El feedback es la cantidad de repetición. Y el mix lo tengo bajito. En este caso, en este banco, lo uso de esa manera. Entonces, si ahí se dan cuenta. O el mix no es el que está alto, perdón. Repetición se siente, pero el mix está bajito. Si el mix está bajito, las repeticiones, digamos, no van a ser tan notorias. Ahí pueden notarlas. Ahora, el siguiente bloque, ya por último, tengo acá una reverberación. Voy a quitarla y notarán que el sonido tiende a secarse un poco. Si yo la enciendo, voy a quitar el delay. Un momento. Y ahí se nota. ¿Sí notaron? Sin. Y con. Esta reverb también yo la tengo, digamos, algo moderada.
Así lo utilizo en este banco para este tipo de canción. Uno puede configurar otras reverbs de ambientes, igual con otros delays, efectos de modulación. Es un pedal muy completo. Entonces, pues de aquí saco lo que son modulaciones, reverberaciones y delays. Y de vez en cuando, si me hace falta de pronto un drive o bueno, me gusta más utilizar los drive de esta manera porque me parece que tienen un sonido como más orgánico, natural. Ah, olvidé algo. Voy a hacerlo antes de entrar en este pedal. Este pedal tiene un sonido bien cargado, ¿no? Si yo activo su control acá remoto, me lo va a cargar muchísimo más. Parece como un fuzz. Tiende a tener un color como ya de fuzz y sin activarlo. Ahí para que puedan notar un poco cómo sería el sonido con y sin. El controlador MIDI, acá yo lo tengo configurado con varias opciones. En la opción utilidades, tengo acá tap tempo. Si se dan cuenta. Ok, si yo mantengo oprimido esto, me va a aparecer el afinador. Todo esto es vía MIDI, ¿no? Si yo oprimo una vez este botón, el Stompbox tiene una opción, o perdón, el HX tiene una opción de snapshot y como si los bloques funcionaran como pedales. Yo puedo asignar en cada switch un bloque. En este caso tengo dos disponibles. Estoy utilizando solo activo delay, quito delay. En este caso, ¿qué son snapshot? Snapshot es, por ejemplo, si yo estoy tocando una canción, en este caso acá yo tengo el delay y el feedback en 75 y cuando pasa al switch dodge, el feedback me va a bajar a 60. Así puedo hacer con los otros parámetros de los bloques. Entonces eso es muy útil a la hora de uno tocar una canción. Por ejemplo, en la intro quiero un delay a tanto. Y en el coro quiero que el delay me baje o simplemente lo desactivo. Entonces es súper útil y lo utilizo de esa manera. Ya cuando paso a otra opción es presets. Entonces lo chévere de este pedal es que si se dan cuenta acá estoy bajando y subiendo los presets. Sí, entonces por ejemplo por acá tengo otro preset. Lo que pasa es que no lo he configurado bien. Vamos a ver cómo suena. Este tiene un delay más largo. Y acá voy pasando. Este pedal es muy completo. La verdad, yo no le he sacado 100% el provecho porque toca seguirlo estudiando. Pero bueno, es súper chévere también poder contar y súper divertido a veces ver qué es lo que puedo hacer. Acá, por ejemplo, hay un sonido de ambiente que configure. Por ejemplo, en este caso acá lo ya tengo activado, ya lo que es un pitch, me está doblando creo que una octava. Acá sigo subiendo a los presets. En este caso, ustedes se dan cuenta ahí, no mencioné ahí. Yo tengo el nombre de la canción y tengo ahí, dice DI, eso es directo, perdón, y Telecaster. Por lo que hay que configurar de pronto si va a tocar con otra guitarra, la ecualización va a ser distinta y no va a sonar como quisiera.
Bueno, esa es la manera en que estoy utilizando los equipos. Espero que les haya servido en algo esto. Creo que será útil. Si tienen preguntas en los comentarios, tan pronto pueda, responderé. Y bueno, espero que les sirva de nuevo este video. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.